El convenio entre Mides y República Microfinanzas se viene gestionó hace bastante tiempo, la empresa trabajó, ambos trabajamos, y llegó a un buen final. Es exclusivamente, como dijo Ignacio, para monotributistas Mides. Es una oportunidad de un financiamiento, de conseguir cosas a tasa cero. El destino del crédito, como dije, puede ser para compra de mercadería, ampliación de stock, compra de herramientas, de maquinaria. Pienso en un pequeño almacén que quiera surtirse y aumentar su stock. O puede ser una repostera que quiera comprar una cocina, un horno, un sanitario que quiera comprar más herramientas. El plazo del crédito va hasta 18 cuotas y el monto máximo son 80.000 pesos. Tasa cero, como dijo Ignacio, si una persona toma un crédito por 30.000 pesos en 18 cuotas, va a pagar los 30.000 pesos. Los requisitos son que esté en actividad 6 meses pagando el monotributo Mides, que es lo mínimo que nosotros podemos exigir, que no tenga incumplimientos en el clearing, que tenga un buen historial crediticio en el Banco Central. También que tenga capacidad de pago. Y acá en la capacidad de pago quiero hacer énfasis que en República Microfinanzas, a través de sus asesoras, vamos a visitar a los futuros clientes en su sitio de trabajos. Le vamos a hacer una evaluación socioeconómica y el crédito va a estar de acuerdo a su capacidad de pago. Nosotros no queremos endeudar a nuestros clientes, sino la idea es totalmente contraria. Es darle una mano para que después esa persona obtenga un buen historial crediticio y siga financiándose con nosotros, que República Microfinanzas es una empresa especializada en microempresarios. Y otra cosa que también quiero contarles es que nosotras, las asesoras de todo el país, cuando vemos un cliente que no está formalizado, lo primero que hacemos es enviarlo al Mides para que empiece a aportar con algo. Y tenemos ejemplo en ambos departamentos que empezaron con el Mides y fueron creciendo y creciendo. En la ciudad de Tranqueras, hace mucho tiempo hizo un crédito a un monotributista Mides, después años fui y ya era régimen general. No saben la alegría enorme que me dio. Y esos ejemplos tenemos en todo el país. Eso es lo lindo de trabajar y el gusto que nos da, la satisfacción que nos da a nosotros trabajar con nuestros microempresarios. Luego la documentación que le vamos a pedir al solicitante es sencilla: cédula de identidad vigente, el último pago de boleto de BPS al día, eso sí tiene que estar al día, y comprobante de domicilio. Nada más que eso. Para inscribirse, ¿cómo hacen? Es en la página web de República Microfinanzas. Acceden a una solicitud de crédito, que es sencilla, con datos. Le van a pedir nombre, domicilio, teléfono. Son datos sencillos, envían y eso va a quedar en República Microfinanzas. Y las inscripciones son hasta el 31 de mayo. En junio, ahí sí se abrirá se evaluará. Eso quería saber también, sobre el periodo que va a durar este plan, porque si hay algún monotributista que quiere ingresar ahora a Mides, si puede tener chance de quizás el año que viene poder ingresar a ese plan. Bueno, este plan es por ahora, esperemos que se repita todos los años. Les cuento también que hubo un plan piloto, a principio salimos en 3 departamentos, que fue Artigas, Salto y Paysandú, fue un plan piloto para ver cómo funcionaba, cómo era la convocatoria, y en esos 3 departamentos hubo 1000 solicitudes, y que ya en abril ya empezaron a hacer las evaluaciones y ya se hicieron desembolsos. Después de este plan piloto pasó a todo el país. Y por el momento es hasta el 31 de mayo. Esperamos todos que esto se replique el año que viene, porque es una oportunidad para los monotributistas Mides, que a veces nosotros en la promoción no llegamos a ellos. Sí, a través de estos planes específicos, sí. Y va a ser una chance linda para ellos para poder financiarse, ya sea para mercadería o maquinaria, con una tasa cero. Acá se ponen vos, ¿cuántos monotributistas Mides hay? En todo el país hay 19.000. En Tacuarembó Andan en el entorno de 700 monotributistas.